Bueno, me parece que es un tema bastante sensible y que hay que aceptar todas las posturas. La semana pasada yo estuve hablando con el presidente de la Real, que ya nos explicó que el mediodía del club estaba incluido en los presupuestos que se aprueban en el mes de diciembre. Yo creo que es una medida esa, un punto concreto en el que hay que aceptarlo, porque no había otro partido más interesante que el derbi, por supuesto, aquí al final, y estaba claro que iba a ser el otro mediodía del club. A partir de ahí, desde luego, entiendo también el malestar de los socios, que están cansados un poco de ser los que pagan todos, los que pasan por caja en todo momento, y que se regalen muchísimas entradas o que se tengan en cuenta muchísimos aficionados que no suelen acudir a Anoeta en temas concretos, como pudo ser el partido de Copa, en el que el club necesitaba que se llenase el campo y se recurrió a aficionados que, pues eso, que normalmente no van, ¿no? Entonces, acepto y comprendo el malestar de la afición, de gran parte de la afición, de sobre todo de los socios, pero yo creo que en este sentido también hay que aceptar que el club aprobó en una junta que tenía dos mediodías de club y quizás donde de verdad haya que protestar, y yo prefiero que se proteste además, es en la junta y no en el estadio, ¿no? El tema de los horarios ha pasado a ser de mucha actualidad, sobre todo después de lo que sucedió en la ida de la Copa, ¿no? Entonces, está clarísimo que los clubs con las televisiones han vendido su alma al diablo. Más o menos el 70%, el 80% de sus presupuestos los cubre las televisiones. Así que no hay más remedio que acatar un poco y aceptar los horarios que ellos designan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es una tristeza tremenda, y yo acepto también que hay muchísimos aficionados que es que no pueden ir el viernes o el lunes y que están cansados de que la Real tenga que jugar a esas horas, ¿no? La verdad es que es una de las consecuencias que se pagan y que una de las causas principales por las que poco a poco se va mermando y reduciendo el número de aficionados en Anoeta. Y eso, pues queramos o no, lo paga el equipo. ¿Por qué? Porque hay mucho menos ambiente, hay mucho menos presión al rival, hay mucho menos presión al árbitro, y si lo comparamos con otros estadios, pues que pueden tener, en cambio, que sus entradas o asistencias son crecientes, está clarísimo que en la Real poco a poco va decreciendo, y yo creo que parte de eso es porque han vendido su alma al diablo y no hay más remedio que acatar los horarios que pone o que impone la Liga de Fútbol Profesional. Un partido complicado, un partido en el que no nos beneficia nada que Las Palmas llegue con tres derrotas consecutivas, con nada más, además con una bomba, una burbuja de ilusión que tenían puestas o depositadas en los dos refuerzos estelares que han hecho en el mercado de invierno, Jalilovic y Gesé, que por ahora no están rindiendo. Conocemos muy bien ese tipo de historias, o sea, los que vienen que no aciertan, normalmente cuando llega el equipo aspirina, al que le hemos considerado durante muchos meses, pues soluciona sus males. A mí me parece que es un partido complicado, la Real siempre ha sufrido en las islas, siempre ha sido partidos un poco extraños, es normal, está a muchísimos kilómetros de aquí, es otras condiciones climatológicas y de todo tipo, y yo siempre he mantenido que cualquier factor externo a lo deportivo, ajeno a lo deportivo, perjudica normalmente a la Real, así que Las Palmas es un equipo más que juega bien, que seguro que va a ser un partido atractivo para el público, y bueno, todavía yo creo que nos quedan algo ganas de revancha después de la eliminación Copera y de la derrota del año pasado, que supuso incluso la destitución de Eric Moyes. Así que yo creo que es un buen momento para afirmar las posibilidades para ir a la Champions, y si pretendemos quedar en cuarta posición, no hay más remedio que ganar, sumar y recomponerse inmediatamente a un mazazo como supuso la derrota del Villarreal.